Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a la sala de exámenes de PAU. Este es el último examen de PAU que se hizo en junio en Asturias, en 2016. Y es, antes subimos la opción B del específico y esta es la opción A del examen específico, que como veis, bueno, pues en la parte práctica presenta un balance. Y vamos a hacer la parte teórica como siempre, primero. La denominada función empresarial de producción se persigue obtener bienes utilizando formas de coordinación de recursos y factores productivos. Dicho uso se refleja en el coste de producción que adopta diversas modalidades. Explica la diferencia entre costes fijos y variables por un lado y por el otro entre costes directos y indirectos. Un consejo que doy a los que os voy a presentar en julio. Y a los que, bueno, podáis hacer pues, exámenes relacionados de economía, de cualquier tema en la universidad si os dais cuenta, hay mucho embrullo, mucho rollo, para luego, como último renglón, deciros diferencia entre costes fijos y variables y entre costes directos y indirectos. Los tres renglones anteriores no nos valen para nada. Nada más que, bueno, pues, para ir centrando la pregunta. Luego, claro, ya no estamos en la ESO, ya no estamos en bachiller, ya estamos en la universidad y tenemos que aguantar, digamos, su tirón para saber lo que nos pregunte. Si nos volvemos locos, nos desesperamos y la fastidiamos. Luego, explica la diferencia entre costes fijos y variables. Lo hicimos en el ejercicio anterior, en el examen anterior. Costes fijos, vamos a hacer la gráfica, son aquellos que la empresa tiene sin necesidad de producir, son constantes a lo largo del tiempo o en el corto plazo. A largo plazo, decíamos que como la empresa puede incrementar su tamaño, van a ser decrecientes. Y los costes variables son crecientes porque es el producto del precio de compra por la cantidad que se fabrica. Luego, cuanto mayor es el número de unidades, mayor es el coste variable. Luego tenemos coste total, que no nos olviden, que es la suma del coste fijo más el coste variable. Luego, costes fijos son constantes, costes variables aumentan al aumentar la producción de la empresa. Esta sería la diferencia de costes fijos y costes directos. Costes directos y indirectos, costes directos son los que están relacionados directamente con la producción de la empresa e indirectos aquellos, todos aquellos que están asociados a cuestiones, digamos, secundarias, ¿no? Relacionadas no directamente con la producción de la empresa. ¿Qué entiendes, según la pregunta, por entorno general o genérico de una empresa? Señala cuatro variables de dicho entorno explicando su significado y comenta cómo puede afectar a la gestión de una empresa de venta de motos. Bueno, acordaos que hay dos tipos de entorno: entorno genérico general y entorno específico o entorno del sector. El entorno específico, aunque no nos piden lo que es aquel que está compuesto por todas las variables que afectan a las empresas que se dedican a lo mismo. El genérico es aquel que afecta a todas las empresas que están situadas en un entorno. Por ejemplo, en Asturias el entorno genérico sería todas las variables del entorno que ahora vamos a citar que afectan a todo tipo de empresas, independientemente de que se dediquen o no se dediquen a lo mismo. ¿Qué variables? Pues tenemos las variables económicas que pueden ser temporales o constantes. Bueno, pues digamos, las temporales pueden ser, pues, no sé, el nivel de renta a un momento determinado. La tasa de desempleo en un momento determinado. Pero a largo plazo sería si estamos en una situación de crisis estructural o bueno, pues aspectos relacionados con el nivel tecnológico de la economía, ¿no? Otro tipo de variables pueden ser las socioculturales, el tipo de ocio, el tipo digamos de valores que tenga esa sociedad, el tipo de bueno, pues, gustos que tenga por cierto tipo de actividades. Otro tipo de variables pueden ser las demográficas, si la población, lo que se analiza, lo que se llama geografía humana, ¿no? El tipo de pirámide de población que tengas, si hay más mujeres o más hombres, las franjas de edad, la esperanza de vida, por ejemplo, ¿no? Factores político-legales. Bueno, pues aquí lo que nos dice son lo que se puede y lo que no se puede hacer dentro de la economía en este caso asturiana. Está relacionado, pues, por ejemplo, con que no se puede tirar residuos ni sólidos ni líquidos al medio ambiente porque llega la Consejería de Medio Ambiente y te va a multar.
los pasos que hay que seguir para ubicarse en una determinada zona. Bueno, pues esto serían variables relacionadas con el entorno genérico, que es básicamente lo que nos pide, ¿no? ¿Cómo pueden afectar a una empresa de venta de motos? Bueno, pues depende, esto ya sería la localización, ¿no? Depende de si tenemos buenos profesionales. Imaginaos que tenemos un centro de formación profesional que se dedica al motor y de vehículos de ruedas, que es de los mejores de Europa, y está aquí en Asturias. Bueno, pues evidentemente vamos a tener muy buenos profesionales que se puedan aplicar al negocio. Imaginaros que tenemos también, bueno, pues por lo que sea, una zona en la que se recauchuta muy bien para las gomas de las ruedas de las motos, y lo mismo. El tema de los factores o las variables ambientales. Si la legislación es muy dura y no nos permite tirar las ruedas como en Seseña, bueno, pues a lo mejor la empresa de motos no quiere ponerse aquí, o igual se quiere poner aquí si valora el respeto al medio ambiente, ¿no? Bueno, pues son todas situaciones que están relacionadas con la ubicación o no en una determinada zona. Luego, imagina que un amigo tuyo, esa cuarta pregunta, desea colaborar en la financiación de una importante empresa estudiante. Para ello te pide que le aconsejes y tú le plantees la alternativa de convertirse en obligacionista o accionista de dicha empresa. Explica brevemente las dos posibilidades, señalando una ventaja y un indicador. Esto igual que se nos piden ventajas o diferencias entre obligaciones y acciones, que ya las contestamos en unos cuantos vídeos de este mismo canal, ¿no? Bueno, pues las obligaciones son títulos privados que una empresa emite, que tienen un vencimiento y que nos dicen que usted, si compró obligaciones de la empresa, pues por ejemplo, que llueva SL, dentro de 2 o 3 años va a recibir ese dinero que prestó más un interés que viene explicado en dicha obligación. Las acciones, por el contrario, te permiten ser dueño, entre comillas, de una parte de la empresa, te permiten reparto de beneficios y te dan opción a voto. Hay una posibilidad, algunas veces en algunos exámenes dicen, las obligaciones pueden convertirse en acciones. Hombre, si en el título de la obligación nos dice que, o sea, el título es el contrato, ¿no? Si nos dice que al vencimiento las obligaciones se pueden convertir en acciones que nosotros queremos, pues se pueden. Si no, no se. Bueno, estas serían, digamos, las preguntas de lo que es la teoría. Ahora vamos a ver la parte del balance. Dice, la empresa que llueva SL, dedicada a la venta al por menor de paraguas, presenta al final del ejercicio económico la información del balance. Bueno, pues vamos a hacer el esquema del balance y luego vamos a ir rellenando, como siempre. Esto sería el activo. Aquí estaría el activo, no corriente. Dentro del activo no corriente tenemos el inmovilizado material y vamos a ir rellenando aquellos elementos que pertenecen a la negociación material que encontramos por aquí. Bueno, el primero, la frente, un local de su propiedad de 120.000 euros. Vale. El capital, tirame un momento. Para ir marcando, para no nos equivocar. Bueno, tiene un local de su propiedad que está aquí marcado, 120.000, capital nada, deudas con proveedores nada, dinero en caja nada, existencias de paraguas nada, mobiliario en seres, 40.000 euros, luego mobiliario y en seres, 40.000, seguimos. Préstamo a largo plazo nada, pagos a corto con la agencia de seguridad, nadie. No hay más elementos de activo. Entonces, inmovilizado material son 160.000 euros. Creo que no hay más activo no corriente, ¿no? Va bien, vale. Vamos a ver ahora, perdón, el activo corriente. El activo corriente, por un lado, hay existencias,
creo que había algo por ahí de palabras. Capital nada, deudas nada, dinero en caja nada, existencias de paraguas valoradas en 22.000 euros. Luego ponemos existencias, lo ponemos directamente aquí ya, 22.000. Vamos a ver si hay realizable. El realizable pues serían los clientes, si había inversiones financieras temporales, los efectos. Deudas con proveedores nada, capital nada, dinero en caja. No hay. Disponible, cero. Luego, realizable. Ya disponible. El disponible es. Sí, realizable hay uno. ¿Había uno? ¿Cuál me salteó? Clientes. Hay clientes, ¿no está? ¿No? La última. Deudas de clientes. Vale. Gracias, Pedro. Clientes. Clientes, me lo voy a saltar. Clientes, 5.000, vale. Y disponible, hay que buscar si hay caja o bancos, por aquí. Préstamos. Dinero en caja y bancos, nos lo da junto, 6.500 euros. Caja y bancos, 6.500. Luego, el activo corriente son 31.500. 33.500. Vale. Y el total del activo son 33 más 160, 193.500, ¿no? 393.500. Vale. Vamos a ver ahora el pasivo, estamos con el neto. El neto, por un lado, tenemos el capital, que son 90.000. Deudas con proveedores, nada. Préstamos, nada. No hay más elementos de neto, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos al pasivo. No corriente, que recordar son las deudas a largo plazo. Vamos a ver si tiene algo a largo plazo. Deudas con proveedores nada, porque es a corto plazo. Préstamo a largo plazo con un banco por valor de 65.000 euros. Luego, préstamo a largo plazo. 65.000 euros. Y me parece que no hay nada más, ¿no? A largo plazo nada más. No, porque lo otro ya es a corto. Vale. Estos son 65.000. Y el pasivo corriente, que me parece que tiene, por un lado, Hacienda Pública acreedora, porque trae pagos a corto pendientes por 3.500 euros de Hacienda. Hacienda Pública acreedora por 3.500. Y tenemos por aquí deudas con proveedores por 35.000 euros. Luego proveedores, 35.000. Luego tenemos que estos son 38.500, ¿no? Más 65, más 90, nos sale 193.000. Bueno, en este caso, hace muchos años que no nos ponen un balance para si lo cuadramos. O sea, total activo igual a total pasivo. Normalmente, lo que se pide es calcula la cuenta de capital o por ejemplo, si falta resultado del año anterior, lo que sea, tenemos que calcular aquí. Aquí lo que nos decía es que el primer punto elabora el balance de final de situación con masas patrimoniales, atendiendo a de mayor a menor a mayor liquidez y exigibilidad, que es lo mismo, y calcula el resultado del ejercicio, un punto. Comenta la situación financiera de que llueva sale. Bueno, pues la situación financiera es, vemos otra vez al fondo de maniobra, activo corriente menos pasivo corriente. Activo corriente, 33.500 menos 38.500.
500 nos sale negativo, que son menos 5.000. Menos 5.000. Situación peligrosa, de desequilibrio. Vale, ¿no? 5.000 euros tampoco. Bueno, dependiendo de la facturación total, en una, respecto al capital que son 90.000, 5.000 euros impone un poquito. Si hubiese desequilibrio financiero, ¿qué problemas podrían surgir a la dirección empresarial? Recomienda las actuaciones que podría llevar a cabo la empresa para superarlo. Bueno, evidentemente hay desequilibrio financiero porque el fondo de maniobra es negativo. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Bueno, pues recordad que para que el fondo de maniobra sea positivo, ¿qué tiene que ocurrir? Que el activo corriente sea mayor que el pasivo corriente. ¿Esto cómo lo puedo conseguir? Hombre, esto, si no vendo más, va a ser difícil que lo incremente. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues lo que tengo que hacer es o bien aumento el neto o bien me financio más con fondos a largo plazo. ¿Vale? O sea, ¿cuál es la medida? Bueno, pues la medida es reducir el pasivo corriente. Y si reduzco el pasivo corriente, o bien aumento el neto, o aumento el pasivo no corriente. Así, a vista de águila, sin ser expertos en análisis contable, ¿qué cuenta nos falta aquí? Que es obligatoria, algo obligatorio. O algo legal. Reservas legales. ¿Vale? Hay reservas voluntarias, reservas legales, reservas estatutarias. Pues una medida sería pues introducir la cuenta de reservas. Y dotamos, por ejemplo, reservas, pues recordad que las reservas legales están entre el 10% del beneficio y el 20% del capital. El 20% del capital serían 18.000, ¿no? Bueno, pues decimos, como no sabemos cuánto hay el beneficio, pues decimos, pues ponemos unas reservas, por ejemplo, de 7.000 euros. ¿Vale? Por ejemplo, aumentar la cuenta de reservas. ¿Qué otra posibilidad? Bueno, pues financiarse a largo plazo, ¿no? O incrementar. Básicamente, lo más elemental sería las reservas. Porque, bueno, tampoco es que tenga un volumen, digamos, no tiene créditos y préstamos a corto plazo pedidos en exceso, es una situación bastante normal, ¿no? Y en deudas con Hacienda, que es normal, tú no tienes deudas con Hacienda todos los años, deudas son que no pagas, sino que tienes que pagar. Y luego proveer unos 5.000 euros y una cuenta que bueno, pues, tiene 22.000 existencias, ¿no? Tampoco hay un exagerado, ¿no? Tampoco hay créditos y préstamos que digamos aquí se están financiando en exceso. Luego, la solución, lo más elemental sería o aumentar el pasivo no corriente, pero tampoco, digamos, tiene mucha posibilidad, o aumentar el neto a partir de las reservas. Entonces, si analizáis esto, yo creo que ya sobra para el punto este 2. Se trata de una pequeña empresa comercial que tiene que competir con las grandes superficies e hipermercados. Indica dos ventajas inconvenientes al respecto. Estas son ventajas y desventajas de las pymes. Ventajas, pues hay un mejor clima laboral porque hay menos gente. Supuestamente se conoce mejor al cliente final porque estás más cerca de ellos. Tienes menos conflictividad, ya sería tal, ¿no? Desventajas, hombre, pues las más importantes. Tienes poca posibilidad para influir en el mercado. Porque no tienes 22.000 con respecto al corte inglés, o sea, pues el corte inglés o cualquier no sé, o cualquier gran establecimiento que venda paraguas por ahí, pues nos pueden barrer, ¿no? Luego, no tienen posibilidad, gran posibilidad de influir en el mercado, tampoco puede, digamos, como no tiene un volumen muy grande, porque 35.000 euros con proveedores tampoco hay una bestialidad, no tiene mucho margen tampoco para negociar con proveedores porque no contrata grandes volúmenes, y también el principal problema es que, como una empresa pequeña, no tiene la capacidad para gestionar bien los recursos financieros. Y la última desventaja, que es la cuarta que se da entre ventajas y desventajas de las pymes,
es que al ser una pequeña empresa tampoco tiene mucha capacidad para acceder a trabajadores con muchísima cualificación, formación y demás. Bueno, y este sería el último examen de PAU hasta hoy, que hoy es 22 de junio de 2016, los cuatro que lo hicieron, y esperando que os sirva, por lo menos a Pedro, me despido hasta otra ocasión. Muchas gracias.